San Juan de la Nava, municipio abulense del Valle del Alberche, a poco menos de 30 kilómetros de Ávila. Este es el pueblo que vamos a conocer hoy en Aquí nací yo. Patrimonio, gastronomía, naturaleza y por supuesto todo lo que los sanjuanigos nos pueden ofrecer. Acompáñennos. Ya estamos caminando por las calles del municipio, este recordemos pueblo de unos 500 habitantes, un poquito más, y vamos ya a empezar a hablar con sus paisanos, y yo creo que lo más importante, ya que lo tenemos aquí, me lo acabo de encontrar, es hablar con su alcalde. Muy buenas, Carlos García. Hola, buenas. Bueno, Carlos, si yo digo San Juan de la Nava, ¿tú qué me dices? Pues que es un pueblo fabuloso. ¿Qué es lo que caracteriza a este pueblo? Pues la buena gente, cómo acogen a todos los visitantes que pueden acercarse a nuestro pueblo, y las buenas vistas y toda la naturaleza y sus costumbres. Hoy vamos a conocer prácticamente todo, cada rincón, cada sanjuaniego, cada, digamos, profesión de este pueblo, pero si quieres vamos a ir hablando poquito a poco. ¿Qué caracteriza a este pueblo en cuanto a arquitectura? ¿Se refiere a calles, patrimonio? ¿Qué me dirías que es lo que destaca, lo más importante? Pues tenemos nuestras calles de adoquines, tenemos todavía bastantes fachadas en piedra antigua, y bueno, tenemos también nuestro ayuntamiento, y una de las cosas más bonitas, ya que tiene su historia, es la bola del rollo, por ejemplo, que estamos observando, a ver, después de 3 años que llevamos ya con nuestro escudo, a ver cómo estaba, y está en perfectas condiciones. Pero no solo son calles o patrimonio, este municipio también tiene mucho que ofrecer en cuanto a naturaleza, alcalde. Podemos ver, tenemos ahí dos rutas, que yo los puedo enseñar, os puedo enseñar quién lo ha diseñado y cómo han sido. Estas rutas, que además son dos, la ruta micológica y la ruta de los molinos, ¿qué digamos que es lo que caracteriza a cada una? Si quieres empezamos por esa ruta de los molinos, ¿qué es lo que tiene de característico esta ruta? Lo primero que tenemos de esta ruta una calzada visigoda, en teoría. Empezamos en la bola del rollo. Seguimos por esta calzada, en teoría es visigoda, porque estamos tratando de datarla. Luego nos encontramos los molinos, que eran de harina. Esos molinos funcionaban con el agua y proporcionaban moler la harina. Luego también tenemos ahí toda la zona de la garganta, que es una zona muy bonita por toda la vegetación, por las aves, por los animales que la rodean. Llegamos a lo alto de la ruta, desde ahí se ve todo el Valle del Alberche, que en realidad es lo que nos rodea, y ya bajamos otra vez a través del ayuntamiento a la bola del rollo. Esta es una de las dos rutas, la otra es la ruta micológica, que luego veremos más adelante y nos explicará además un experto. ¿Y qué más vamos a encontrarnos en este programa de Aquí nací yo, aquí en San Juan de la Nava? Vamos a hablar con sanjuaniegos, ¿qué tienen que ofrecer aquí los habitantes? Pues bueno, tenemos ahí una costumbre que es antiquísima, de los quintos del pueblo. Hoy día ya está anticuado, pero antiguamente se iban a la mili, ya tenían 18 años y se iban a la mili. Se recogía el huevo, que también lo podemos ver, y cantaban la ronda porque había mucha gente que les costaba mucho soltar un huevo. Todo eso que iremos viendo con el paso de los minutos en este programa. Y por último, no sé si guardas alguna sorpresa más, tienes algo más preparado que contarnos. Tengo unos amiguetes futbolistas, ya vamos a comentarlo un poco, que van a venir con Carlos, nuestro árbitro, a comerse unas chuletas a nuestro parque. No desvelaremos todavía quiénes son hasta que lo vean, que se esperen los telespectadores. Que se esperen. Pero algo que me sorprende de San Juan, lleva poquito tiempo, es este escudo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué tiempo lleva este escudo y qué le caracteriza? ¿Me lo vas a contar tú? ¿Vas a buscar algún experto? Cuéntame. Yo estoy viendo por ahí, que es una casualidad. Pues que se acerque a este señor, ¿verdad? Que se acerque con nosotros. Pase por aquí. ¿El escudo desde cuándo lleva puesto? Póngase por aquí, por favor. Lleva 3 años. Y este escudo, pues bueno, vamos a presentarle, Juan. Yo se lo comenté, que San Juan de la Nava no tenía ningún escudo, y él dijo, pues voy a pensar algo. Bueno, pues aquí estamos con Juan, lo bueno es darle las gracias por estar aquí, lo primero. Gracias a vosotros. Bueno, pues háblenos de este escudo, el por qué se eligió este escudo y qué tiene de característico. Bueno, pues como ha dicho Carlos, hicimos 3 propuestas y de ellas la Corporación Municipal eligió esta que estamos viendo ahora, y desde el punto de vista heráldico
Es un escudo partido, está timbrado con la corona real y tiene en segunda la bola del rollo, con mucho simbolismo por lo del villazgo de San Juan de la Nava. Está en fondo plata y la bola del rollo en su color, en amarillo. En primera está en sinople, que es verde, tiene los límites jurisdiccionales del pueblo. Y luego en el dentado de en jefe, que se llama, en azur, pues está la cimera del ayuntamiento, de estilo neorreriano, que está el reloj y el campanario, y luego debajo está el símbolo, que luego lo veremos en el ayuntamiento, en la fachada del ayuntamiento, el escudo de Carlos III cuando se hizo el ayuntamiento, recordando al tema de la jurisdicción y el privilegio de villazgo que se consiguió en el año 1773. Y luego lo remata el escudo una leyenda con el nombre de San Juan de la Nava, con fondo amarillo y las letras en negro. Muy bien, Juan, muchas gracias. Además, yo te invito a que nos acompañes en varias de los lugares en los que vamos a estar hoy en este reportaje. Y por último, alcalde, ya darte las gracias por darnos la oportunidad de venir a grabar San Juan de la Nava y preguntarte por dónde vamos a empezar. Pues gracias a todos y seguirnos y vamos viendo. Comenzamos como debe ser, por el centro, la Plaza de la Constitución. Allí se ubica uno de sus edificios históricos, el Ayuntamiento, construido en 1780, época de Carlos III. Destaca su fachada, enfoscada con aristas y huecos de sillería. Presenta dos alturas, en la primera, tres arcos de medio punto a modo de soportales y dos laterales. En la segunda, tres huecos adintelados que abren la balconada. En el central, se ubica el escudo. Ya en 1950 se construyó el campanario, tratando de imitar el estilo barroco. Está conectado al reloj, que puntual marca las horas en San Juan de la Nava. En su interior se ubica el salón de plenos, que guarda una sorpresa. Tres antiguos documentos que guardan el villazgo, el censo y los límites del municipio. Aquí la historia de San Juan de la Nava se traslada al papel. Pero si una torre destaca en el municipio, esa es la de su iglesia parroquial, obra del siglo XVI y en la que una vez en su interior nos recibe un increíble retablo. Es un retablo barroco del siglo XVII que fue construido por Francisco Melgar. Es un retablo con mucha riqueza, es bonito y combina las dos cosas. Por un lado es sencillo, pero por otro lado también tiene una serie de símbolos que le dan realce a la iglesia. Las imágenes más importantes del retablo, la más importante sería el Cristo. Es un Cristo gótico, que también tiene su historia, porque estaba en la ermita de la Virgen de la Misericordia, que luego iremos también a visitarla, y se restauró y se trasladó aquí a la iglesia. Y yo digo que es como un poco el gran desconocido de la parroquia, porque la gente se fija más en otro Cristo que hay en la iglesia, más moderno, un Cristo más clásico, más guapo a los ojos, más bonito, y no se termina de apreciar la joya que tienen del Cristo gótico que se encuentra en el retablo. Encima del Cristo tenemos a San Antonio, que también es una imagen muy bonita, del siglo XVI-XVII, y que va un poco acorde con la devoción a San Antonio que hay en todo el Valle del Alberche. Tenemos dos imágenes modernas, son recientes, una es la Virgen del Carmen, que se encuentra, según miramos el retablo, a la izquierda,
y la otra es la imagen de San José, que son imágenes pues, devocionales, de la devoción que siente la iglesia, la gente, los fieles, tanto a la Virgen del Carmen como a San José. Los detalles del retablo, lo llamativo son los angelitos policromados, que aparecen en diferentes partes del retablo y llama la atención porque tienen las alas de color azul y luego tienen los ribetes estos de color rojo. Si levantamos la vista, apreciamos su artesonado, sencillo, del siglo XVII, pero muy llamativo a la vista, que culmina en la parte trasera, donde se ubica la tribuna. Ya volviendo a la parte baja, encontramos varios detalles dignos de mención. El primero, la pila bautismal. La pila del bautismo, que antiguamente estaba en la parte de atrás de la iglesia, porque el bautismo era ese sacramento por el cual entramos a formar parte de la comunidad cristiana, y el lugar por donde entramos a la iglesia, la puerta, estaba en la parte de atrás, y allí era donde estaba la pila bautismal en su capillita. Y luego se trasladó aquí, en la parte de adelante, cerca del presbiterio, pues para que toda la comunidad cristiana se hiciese partícipe del nacimiento de un nuevo cristiano. Y al lado de la pila bautismal encontramos la imagen de San Juan Bautista, que también es una imagen valiosa, un poquito más tosca que la de San Antonio, pero no deja de dar sentido a este lugar de la pila bautismal. Juan el Bautista, que reconoció a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por eso aparece con el Cordero y aparece también con el banderín, que tiene también el Cordero que simboliza a Jesucristo. Quedan por ver dos imágenes, ambas femeninas y muy especiales para los sanjuaninos. Nos encontramos delante de la imagen de Santa Águeda, que es una imagen reciente. Las mujeres de la Asociación de las Amas de Casa celebraban su fiesta, pero no tenían imagen. Y entonces, bueno, pues hablando conmigo y hablando también con Carlos, con el alcalde de aquí, de San Juan de la Nava, pues pensamos en comprar una imagen para poder celebrar la fiesta pues con haciendo la procesión y dándole un mayor realce. Quiere simbolizar el valor, el servicio, la entrega que tienen todas las mujeres y que da también sentido a lo que es la fiesta, a lo que quieren celebrar las mujeres el día de Santa Águeda. La patrona es la Virgen del Rosario. Celebramos la fiesta el primer domingo de octubre, celebramos el domingo y también el lunes, tendríamos dos días de fiesta. Y bueno, pues es la imagen a la que se tiene mayor devoción, como es lógico. Y ese día, bueno, pues ahondamos un poquito en los misterios de nuestra salvación, los misterios que oramos en el rosario de la mano de la Virgen María. Salimos ya a recorrer sus calles, donde la piedra y el sabor por lo rural, por lo antiguo, es su esencia. En las casas suelen verter a dos aguas o a una, son de teja árabe y tienen el detalle curioso que suelen tener una puerta partida en dos, con tal motivo de que resguarda del frío, y la parte de arriba se abría a un zaguán, que aquí se llama medio casa, y ese es el más o menos en general las casas del pueblo. Muchas de ellas también tenían previamente un corral por el cual había que pasar para entrar en la casa. Una de las características que tiene el pueblo, a mí me llama mucho la atención, son, y hay varias decenas de ellas, son las trancas que tienen las casillas del pueblo. Son de muy artesanas, son unos artilugios que, no sé, a mí me recuerdan, creo que proceden hasta de las que había de egipcios y romanos.
se llaman trancas porque significa tronco. Cuentan muchas de ellas además con cerraduras de guardas, de gran tamaño pero con un encanto que solo la madera puede poseer. Otra de las calles más significativas del pueblo es la calle de la Cañada. Tiene muchas casas con dinteles, con inscripciones. En esos dinteles, la mayoría de ellos se refieren a frases invocando pues, a protección, a divinidades o a Virgen o a santos. También hay algunos dinteles que ponen la fecha de su construcción. Pero esta calle, sobre todo, tiene bastantes inscripciones de tipo. Alabado sea Santísimo, Sacramento, etc. En cuanto a la calle de Cantón, tiene una piedra que se llama el Canto de la Nía. Esa recuerda que hace ya muchos años pues rodó una de las muchísimas piedras caballeras que tenemos en la Solana y justamente, milagrosamente, dice el pueblo, que quedó en la entrada de las casas, de las primeras casas. Se conserva todavía la piedra, muy partida, porque ya se ha hecho calle y se ha construido una casa. Cierra este repaso a los lugares más relevantes la Plaza de San Sebastián, donde se ubica el rollo jurisdiccional, una columna de piedra que solía alzarse en la entrada de los municipios donde se llegaban a exponer los cuerpos o cabezas de justiciados o arreos expuestos a la vergüenza del público. Estas son las calles vacías, pero mucho mejor verlas llenas con un día muy especial, el dedicado a Santa Águeda. Mira, buenos días. Buenos Yo días. Te entrego este bastón, símbolo de autoridad de San Juan de la Nava. Muchas gracias. Y que tengáis un buen día hoy, muy feliz. Vale, muchas gracias. Hoy, como veréis, es el Día de las Águedas y vamos a ser las mandatarias del San Juan de la Nava para todas las águedas del pueblo, puestamente las mujeres. Bueno, me toca entrar en escena. Hemos visto uno de los actos tradicionales en este día tan especial, ¿verdad, alcalde? Sí, sí. ¿Por qué le entrega usted el bastón de mando a las águedas? Cuénteme. Pues bueno, es un símbolo de que ellas van a mandar hoy. Símbolo, bueno, mandan todos los días, no vamos a engañar. Pero bueno, hoy es su día especial y bueno, lo venimos haciendo ya bastantes años y son ellas las que disfrutan de este día. Pues voy a hablar con Elvira unos minutitos, si me permite, alcalde. Bueno, Elvira, pues cuéntanos un poquito la historia de las águedas. Bueno, pues las águedas se ha reaccionado aquí, se ha estado como tradición y lo hacemos durante todos los años. El día 5 de febrero, que es el día de las águedas, hacemos una pequeña fiesta, hacemos la misa, hacemos una procesión, un homenaje a nuestra águeda y luego ya nos juntamos y comemos todas. Damos una pequeña colación y un vino para todo el que quiera estar aquí acompañándonos. Vas con el traje típico. Cuéntame un poquito en qué consiste ese traje típico de águedas. Pues este traje típico viene de hace muchos años, que se compone de unas medias, de las enaguas, el pololo, que se queda aquí metido, el manteo, que le hemos hecho también las amas de casa, el delantal, su fatiquera, que es donde llevaban antes sus alhajas, sus dineros o sus cosas, y es el traje típico de toda la vida. ¿Y el pañuelo que me le dejaba, sí, es lo más tradicional. Todo, como veréis, se hace todo a mano, que se ha estado haciendo aquí, y es lo que hacemos. Y hoy además es un día muy especial porque, como comentaba el alcalde, hoy vosotras mandáis. Hoy mandamos nosotras en todo, en el pueblo y en todos los que están. Si nos hacen caso, no todas las veces nos hacen caso. Él comentaba que mandáis todos los días, de todas formas. Bueno, de alguna manera sí, de alguna manera mandamos casi todos los días, somos las amas de casa, ellos tienen que estar a nuestra disposición. Y además de todo esto, hoy tenéis un baile tradicional. Tenemos un baile con nuestra dulzaina, nuestro dulce típico que hay por aquí, nuestra comida, que es la que hacemos. ¿Qué te parece, Elvira, si os vemos bailar? Dime qué es lo que vais a bailar ahora. Bueno, pues podemos bailar una jota. Bueno, pues ¿qué te parece si os preparáis y os vemos bailar esa jota? Muy bien.
Otra de las tradiciones típicas y que no acaba de perderse en el tiempo son los quintos. Aquí tengo a dos de la localidad. ¿Cuáles son vuestros nombres? Óscar. Óscar y... Sergio. Bueno, ¿quién quiere empezar? Cuéntame un poco en qué consiste la tradición de los quintos en San Juan de la Nava. A ver, cuéntame. Bueno, pues esto viene desde los tiempos atrás. Según nos han dicho nuestros padres y la gente antepasada, cantaban la ronda durante las noches del invierno, de diciembre, y ahora en carnaval, pues vamos a recoger el huevo con el borrico y por todas las casas cantamos la ronda y nos van dando el huevo y luego ya pues nos juntamos todos los quintos y hacemos pues unas comidas con los padres, con los familiares, hacemos tortillas. También el domingo de carnaval soltamos un carnero por las calles del pueblo, los quintos corriendo y todo el que quiera participar. Y pues, poco más, realizamos una serie de juegos aquí en la plaza del pueblo y también pues vendemos tiras a la gente para pagar nuestros gastos que hacemos para la fiesta de carnaval y tenemos una serie de premios, pues un jamón, damos alguna televisión, lo que más, algún premio, ¿sabes? Lo que nos haga, ¿sabes? Has dejado casi sin argumentos a tu compañero, pero bueno. Antes los quintos se realizaban para ir a la mili, ahora no hacéis eso, pero imagino que son días que esperáis con ilusión que lo celebréis igual. Eso se espera toda la vida y parece que estás deseando que llegue el día y salir y poco más, y pasártelo bien. ¿Qué tal los vecinos del pueblo? ¿Os dan huevos? ¿Les cuesta? La gente colabora mucho con el pueblo y sale a los dulces, que damos dulces en la plaza. Y la gente colabora mucho con el pueblo, los bares, las tiendas y todos colaboran con los quintos porque es una tradición. También realizamos unos disfraces y la gente se disfraza, luego también damos premios al que mejor lo haga y así es los carnavales. Muchas gracias, chicos. Y bueno, vamos a ver ahora cómo pedís esos huevos en la ronda. Vamos a ello. Hemos hablado con los quintos, ahora toca con las quintas. A ver, lo primero, ¿vuestros nombres? Son Soles. Laura. Vanessa. Bueno, Vanessa, empezamos contigo. Bueno, cuéntanos qué es lo que hacéis las quintas en estos días tradicionales. Pues las quintas, sobre todo, acompañamos a los quintos a recoger los huevos y luego ya pues, nos juntamos todos y hacemos la corrobla, que es comer todos juntos, pues con lo que nos va dando la gente, pues comemos todos. Los quintos iban un poquito de calle, pero vosotras venís con el uniforme tradicional, digamos. ¿En qué consiste este traje que lleváis? Bueno, pues consiste en el manteo, que suele ser de color o amarillo o rojo, la faltiquera también tradicional, luego el mandil, el pañuelo de ramo, y bueno, yo llevo hasta los pendientes de mi bisabuela. Llevas el detallito, son de tu bisabuela. Todo, sí. Y ya por último, Sonsoles, pues cuéntanos si esperáis con muchas ganas estos días, si esa ilusión es una tradición de mucho tiempo, ¿verdad? Sí, es una tradición de hace muchísimo tiempo y la verdad es que te lo pasas genial y lo repetimos todos los años. Los que son quintos se lo pasan estupendamente su año. Muy bien, chicas, muchas gracias. Y bueno, vosotras el premio os lo lleváis porque los quintos han venido de calle, pero vosotras venís con el traje tradicional. A esta tradición se unen las generaciones futuras para completar una jornada en la que San Juan de la Nava presume de juventud. Tenemos acá 25 sillas, una para mí.
estas, mira, estas dos, las pequeñitas. A ver, aquí, ¿quién le va más? Unai, échale una a Unai. A Unai, hijo, ponte más acá. Vamos ahora a hablar un poquito de música. Estamos aquí con los dulceineros de San Juan de la Nava. Me encuentro con David, muy buenas. Hola, muy buenos días. Bueno, y cuéntanos un poquito vuestra historia. Pues la verdad es que la historia de la dulzaina de San Juan de la Nava es una historia amplia porque tenemos una buena tradición. Ya al principio de los años 20, por el 1920 o por ahí, había gente que tocaba la dulzaina en San Juan de la Nava, estaba Valentín, Alejo. Y luego ya pues el hijo de Valentín crece, que ha estado tocando aquí en el pueblo muchos años, hasta más o menos los años 70. Luego ya se perdió un poquito esa tradición, porque eran unos hombres mayores, dejaron de tocar en las fiestas, hasta más o menos final de los 80, que ya mi padre empezó a tocar el tambor, formó el grupo Los Sanjuaniegos, que somos los que tocamos ahora en las fiestas del pueblo. Y además hace 9 años pues, se montó una escuela de dulzaina, de la que soy profesor aquí en el pueblo, y de la que han salido buenos dulzaineros, como veréis a continuación. ¿Hay mucha afición por la dulzaina, tú que estás ahí en la escuela? Sí, la verdad es que la gente en el pueblo le gusta mucho la dulzaina. En todas las fiestas siempre la gente echa de menos la dulzaina si no está, o te llaman, oye, toca algo que vamos a hacer no sé qué. Entonces la gente en el pueblo siempre asocia cada celebración o cada acto a la dulzaina. ¿Qué tipo de música se toca con la dulzaina? Pues es música tradicional castellana, sobre todo pues tema de jotas, pasodobles y canciones típicas. Luego hay muchas canciones típicas de cada pueblo, entonces nosotros tenemos la nuestra, que es la ronda de carnaval, que luego la escucharéis. Y sobre todo es eso, son canciones tradicionales. Pues ¿qué te parece si escuchamos una de esas canciones? ¿Qué nos vais a tocar? Pues un pasodoble, por ejemplo. Un pasodoble, pues te dejo que te coloques, bien. David, y vamos a disfrutar de vuestro pasodoble. Muchas gracias. Con la música tradicional de dulzaina despedimos esta primera parte de San Juan de la Nava, pero habrá una segunda más en la que la naturaleza y, por supuesto, sus habitantes tendrán el mayor protagonismo. Lo que queda claro es que sea sanjuaniego de nacimiento o por elección, ambos dan derecho a decir, aquí nací yo.